Está. Bienvenidos sean, señores, aquí a la simulación de Canal 49. Dice, sermón en águilas. Sunday Night Football. Vamos a ver cómo nos va. Dark Suga dice, Defo merece estar en los Niners. Defo, sí, la neta yo no sé, nunca entendí por qué lo cortaron. Que les damos a Hasty, les damos a Kinlow envuelto en traje de regalo. Les damos a, no sé, a que quieran y que nos regresen a Defo. Jimmy Garoppolo. F. Contreras 316. Dice. Los Colts dan pena. Los Jaguares con Doug Pedersen ya está jugando a algo a pesar de Balke. Sí, a pesar de Balke. Pues es que yo siempre dije que Trevor Lawrence es el que tenía que haber llegado acá. No Gerardo llegó. Chul. Ni modo. Dice. Y a McClinchey. Y a McClinchey. Sí, les damos aquí luego a McClinchey. Así dice, muertos en el regalo. ¿Creen que Josh Allen rompa la maldición de Kelly? Pues estaría muy cañón que llegaran los... ¿Cómo se llaman? Llegaran los Colts y perdieran el Super Bowl. Imagínate tú eso. Llegaran los Broncos. No manches. Vamos a tener que meter a Jimmy Garoppolo. Porque como ustedes saben, pues ya es el titular, ¿no? Y no es que yo quiera. Se nos tronó. Ahí está. Mira. Gerardo Chu. Dice... También y $100,000 de regalo para que regresen a Buchener. Sí, por Dark favor, Suga. Que me hagan ese dice, paro. Allen está en modo MVP, hay que ver si llega así a diciembre. Esperemos que sí. Fallan los tacles, ¿por qué hago eso? No, sí, Allen está cañón, pero mira, primeras dos semanas. Siguen los Delfines. Ese juego contra los Dolphins va a estar bueno, debo de decirlo. Que va a estar muy bueno porque los Dolphins... Gerardo Chu dice, y unos tacos mexicanos y un pozole o lo que quieran. Gerardo Chu. Y les damos, sí, y hacemos dice, una cooperacha aparte. Unas caguamas también. Kills. Va. Dice, les gustaría un SF versus Bills en el SB. Estaría muy F. bueno. F. Contreras 316. Dice, Josh Allen está muy bien. Muy bien, los Broncos están muy bien, son un equipazo. Ya pintaban así desde años para atrás y han estado haciendo bien las cosas. Creo que esa directiva sabe lo que está haciendo. John Elway obviamente es la mente maestra ahí. Se ve que no nada más como quarterback, sino como gerente general. Ah, no, perdón, me estoy confundiendo. No me hagan caso. F. Contreras 316. La directiva de los Bills de los lo están haciendo. Pero muy me bien. Gusta la de neta, los QB nuevos, me gusta más Justin Herbert. Justin Herbert tiene herramientas, ¿eh? Y perdieron ese contra los jefes porque, bueno, son los jefes, pero Justin Herbert muy bien, muy, la neta, muy, muy bien. No puede ser, vean. Todavía se burló de mí, ¿vieron? Todavía se burló de mí, Williams. No, pues no, así no voy a poder hacer nada. Ay, me bloquearon. Dark Suga dice, Herbert será como un Dan Marino muy bueno, pero no creo que gane un SB. F. Contreras 316. Pues el equipo no le ayuda. Dice, sus cargadores es mal. Pierden franquicia. Porque si coach punto punto es medio idiota y no asegura los puntos. Sí, la neta. Gerardo sí. Chul dice, hay que hacer cooperacha para darle las caguamas y la comida a los Colts por Wagner. Yo traigo un peso. Estaría bien chido. La neta sí estaría bien chido tener a Defo de regreso, imagínate eso. Lo que le inyectaría a esa defensa que de por sí ya está bien sólida, no manches. Y Davis Price que también se nos lastimó, me lleva. Vamos a ver si Jordan Mason lo puede hacer mejor. Primerito, primero y 10, bien. ¿Qué les estaba diciendo? Yo quiero ver a los Bills contra los Dolphins este fin de semana, ¿eh? Va a ser un juegazo. Los Delfines
Regresaron de 21 F. Contreras 316. De desventaja contra. Dice, es. Que Defo y Bosa juntos. Los cuervos. Seguro desayunan almas de corebacks. Sí, luego imagínate con Drake Jackson, que lo está haciendo también bien. Eric Arms, entonces esa frontal sería una cosa que para qué te cuento. La neta. Tercera y seis, tercera y seis. Dark Suga dice: los Delfines iban perdiendo por 21 en el tercer cuarto. Y regresaron. Y el Tua se fue con Hilms. 6 touchdowns. Dice: 400, no sé Amsterdam, cuántas yardas. Jackson y Boda. Imagínate chulada. Eso. Chulada, hermano. Bien, así. Así poco a poquito. Ay, casi. Bien. Hilms dice: y así como dejó a alguien que les gustaría para la OL. Ay. Buena pregunta, hermano. F. Contreras 316. Me gustaría a Bacari, el que está dice, lastimado de los. De los de es los... que yo diría que los cuervos se cagaron. Se cagaron o se cegaron. Como que pensaban que ya tenían el juego. Y toma la barbón. Oh, el primero y gol, bien. Sí, el Valcari, el este tackle de los empacadores. Sí, cómo no, con mucho gusto. Touchdown, Karl Juszczyk. Sí, señor, ya empatamos el game. Gerardo Chi dice: por cierto, me acuerdo que un vez dijiste tu edad, tú di que tienes 25. No, ¿por qué? A mí sí, yo... Hasta orgullo me da tener 43 años y no verme de esa edad, está chido. Gerardo Chug. No, todos mis amigos dice, me hacen bien ancianos. Corta esto para que la gente crea que tienes 25. ¿Y yo para qué quiero que crean que tengo 25? Dice, chido así. Por cierto, ¿no vieron más movible a Garoppolo el domingo pasado? Sí, pues ya Gerardo está sano. Chico. Ahorita por el momento dice, está sano. Yo te pregunto y me dices que 25. Así como Homero. A ver, señor Thompson. Tú eres el señor Thompson. Pregúntame y digo que tengo 25, vas. F. Contreras 316. Ay, dice: pinche Wilson. A mí me gustaría Terron Armstead, que era de Santos y ahora Delfines. Sí, ese también es Dark bueno. Sura. ¿Sabes quién? Shaven Howard. Dice: ah, bueno, Jimmy ese, no puede rentar su suerte porque se rompe. También, creo que esa está buena, ¿eh? La neta hay que decirlo. Gerardo Chu dice: no más para que te veas más joven. Ya me veo, chavo. ¿O no? ¿Qué tal que yo 25 y dicen, pero en cada pata, mi chavo? ¿Sabes? Gerardo Chu dice: ¿qué edad tienes? 43 años, hermanito. Bien vividotes. Y bien. Y casi todos. Como fanático de los 49ers. Casi todos. ¡Ay, eso qué! ¡Ah, no! ¡Ah! ¿Voy a creer eso? Silverbreak-MX. Ya llegó mi coach. Dice: una saludazo, mi buen. Esta semana estoy seguro que se gana Goniners. Pues ojalá, hermano, porque yo nomás no, mira. Más no le doy. Me hacen cada cosa. Me están haciendo cada cosa el día de hoy que ya. Gerardo Chu dice: allá los cumpliste, me acuerdo que tenías 41 o 42. Y sí, yo soy del 6 de agosto, hermano. Acabo de cumplir los 43. Dark Suga dice: yo tengo 32 y dan desde los 5 años por una gorra de los Niners de campeón del 95. Qué chido, carnal, la neta es que...
Hills. Dice, irle a los Niners es otra Pablo, ya cosa. No le hagas caso a Schani, jejejeje, da golpe de estado. Silverbreak-MX. Sí, dice, ya me aburrieron estos. Te sigo esperando para la revancha. Pues mira, ni siquiera puedo ganar aquí. Imagínate cómo te voy a retar, mano. ¿Con qué, F. Contreras 316. Dice, es cosa mía. F. Contreras 316. Dice, no, pero cambia. Siento que Madden casi no cambia cada año. Muy Gerard pequeñas Ruchi. Cosas, hermano. La neta más por el roster. Te falta poco para edad Chile, o sea, 49. ¿Para edad qué? ¿Te falta poco para edad chila? ¿Cuál es la edad? Ah, la edad chila, sí, ya a los 49. Ya estoy a 6 añitos. De los 40, no, ya estoy ruco. Pero estoy recontento. La neta, mi vida anda chida. Ah, cómo los engaña. ¡Ay, eso qué! ¡No puedo creer eso! Garópolo, ¿qué pasó, valedor? Dice, Pablito, tendrás escenario con tu grupo en la pre del Azteca. Silverbreak-MX. Dice, anda salado se me hace. Hoy sí, hoy no le doy, hoy no. No traigo con queso. Gerardo Chu. Dice, o sea, tener 49 ahí sí serías un fan 100% 49. Sí, F. Contreras sí. 316. Esa edad me agrada, debo de decirlo. Dice, te dieron una patada. Un rodillazo de MMA. Sí, eso, ¿cómo eso más debería Vidal? De ser ilegal. Eso debería de ser ilegal. Y penarse. Agárralo, chica. Gerancho. Dice, ¿qué pedo? Eso era castigo, lo pateo el de Broncos. Pues yo digo, pero no me lo marcaron. Y ya me estaba yo barriendo. Y de repente le doy barrer y se avienta. Pues cómo. ¿Cómo va a ser eso? Otra vez ese pase. O sea, neta. Están quemando uno a uno a Mosley. Ahí ya me cansaron. Ya me cansó el de Michael Ryans, que no, no manda formaciones chidas. Gerardo Chu. Dice, se pareció a la jugada de Antonio Brown cuando pateó a un vato en la cara cuando jugaba Brown en Steelers. Ah, creo que sí me acuerdo de esa jugada. Dice, será señal que le estarán marcando rudeza innecesaria en capturas a Wilson. A lo mejor. Ay. Ya. Qué chafas están viendo, neta. O sea, yo ataco y me frenan atrás. Ellos atacan y sí ganan la yarda. O sea, qué tranza. Fumble, vaya, bien. Corre. Silverbreak-MX. Ya. Dice, Kittel sí jugará el domingo. Shanahan dijo que le sorprendería si no juega, ¿no? Entonces yo creo que sí va a jugar. Ahí está Ufanga. Toma, perro. Bien, Ufanga, qué bestia se está. ¿En qué bestia se está convirtiendo el señor Talanoa Ufanga, neta? Agradable sorpresa. Bien, vámonos, vámonos tendidos. Gerardo Chu. Dice, ¿alguna jugada criminal que recuerdes, no importa a qué equipo le haya pasado? Silverbreak-MX. Una de los pieles rojas. Dice, que le rompieron Ufanga el pie igual a Folamalu 2.0.
Dark Suga. Es su clon, hermano, es su clon. Deberían de jugar así los Broncos, pero por lo visto esta semana, no puede ser. Hasta los Jaguares se ven mejor. Hilms. De hecho, sí. Dice: Ufanga es el primer jugador entrenado por Polamalu que llega a la NFL. Sí, es el primer juego y trae toda su escuela, cuarta y nueve. Chi. ¿Me la juego o pateo? F. Contreras 316. Pues total, ¿no? Dice: el otro día cuando Aaron Donald, el hijo de Brunskill, le dio con el casco a otro vato. Dark Suga. Dice: arroba Hilm, sí, se ve la clase de Troy. Ay, apúrate, apúrate, apúrate. Sí, se acabó. El otro día cuando Aaron, el hijo de Brunskill, le dio con el casco a otro vato, sí. Aaron Donald tiene problemas emocionales. Toda la clase de Troy Polamalu, el señor Ufanga. Neta que Tonga Tiger está viendo bien cañón. Hills. Dice: arroba Dark Sugasi, para mí es el jugador que más me ha sorprendido estos dos partidos. Va a empezar a vender un montón de jerseys, van a ver, el señor Ufanga. Está convirtiendo en un fenómeno y la extensión de contrato no va a tardar. Dice: ¿alguna llamada controversial de los árbitros que recuerdes de los Niners o de cualquier equipo? Pues la interferencia del Super Bowl. El Super Bowl contra Dark los Suga. Cuervos, no la marcaron. Dice: está evolucionando muy rápido. Mucho, muy rápido el señor Ufanga. Neta que, híjole, ha sido sorprendente. Es el segundo safety mejor rankeado de la NFL. Imagínate tú eso. Ya estamos hablando de cosas... cosas toscas y cosas densas. Un todoterreno al que ha sabido utilizar DeMeco Ryans espectacularmente para mí. Bien por DeMeco Ryans. Hills. Dice: creo cambiaré mi pedido de mi jersey de Lance a Ufanga, jejejeje, la vieja confiable. Pues sí, digo, se vale, ¿no? La neta es que Ufanga está cañón. Gerardo Chu. Dice: yo de los Niners recuerdo la del holding a Bosa en el Super Bowl y la interferencia en final de conferencia a los Santos. Ah, sí, también esa, ¿no? El holding a Bosa fue una cosa de veras escandalosa. Y no puedo creer que no la mandaron, neta. O sea, no puedo creer que no la marcaron. Qué triste. Cero miedo, bien. ¿Qué otra no marca? Gerardo Chu. Dice: entonces la interferencia a Crabtree fue en Super Bowl, que por eso casi te rompes la pierna con el sillón. Fue la final de la Conferencia Nacional. Gun. Esa. Ahí está, ¿cómo no? ¿Cómo se quitó el bloqueo? ¿Cómo me alcanzó? O sea... ¡ah! ¡Chin! Casi. Y buscamos. Hills. Dice: ¿qué les dio más coraje, ese holding a Bosa o el balón que soltó Tarte contra Rams?
Mal holding a Bosa porque era el Super Bowl. La que soltó Tart, pues bueno, podía habernos puesto en una mejor posición, pero tampoco eso aseguraba el partido, ¿no? A mí esa. Dark Suga dice, el holding. Sí. Definitely. No. F. Contreras 316 dice, el holding. Gerardo Chu dice, allá entendí, por cierto, cuál jugada recuerdas que un jugador haya quedado medio muerto. La que se me viene a la mente ahorita es el golpe del jugador de los Gigantes a Montana. Esa también, esa sí fue la jugada que más me ha dolido a mí. Estábamos a nada de llegar al Super Bowl. Y la neta nos estuvo muy triste eso. Touchdown, Divo Samuel. 316. ¡Sí! Dice, todos culpan a Jaquiski Manos de Perro Tart, pero aún quedaba juego y no nos aseguraba nada. De acuerdo, mi F. Contreras, así yo lo veo también. Dark Suga dice, realmente el problema fue no conseguir el primero y 10. Sí, pues sí, también tuvo que ver, pero... Gerardo Chu dice, esa jugada evitó que los Niners pudieran ser el primer equipo en ser tricampeón. Así es, Gera. Pudimos haber llegado al Super Bowl y pudimos haber sido el primer equipo tricampeón, pero... no se pudió. ¿Cómo saca un pase así? Hills. Dice, posiblemente con esa intercepción se motivaba nuestro sonrisitas Colgate guapo de guapos y tenía serie de puntos. Híjole, es que hay un montón de cosas que nunca vamos a saber, carnales, neta. Nunca. F. Contreras 316. Cánsalo. Dice, en el Super Bowl con casi también estuvimos a un primero y 10 del sexto anillo. A un primero y 10, de acuerdo. F. Contreras 316 dice, es triste y frustrante pensar en What If. Para eso está Marvel. Gerardo Chu el Marvel, dice, sí, pues. Como diría un corrido de Alfredo Olivas, el hubiera ya no existe. Está ahí, papá, está ahí. Ahí, papá, está ahí. Tercera y gol. ¡Bien! Sí, señor, y pedimos tiempo. ¡Bien!
Todavía se puede, todavía se puede. Betiski 33. Dice. Hola Betiski, ¿cómo estás? Hola. Dark Suga. Dice. Tu marcador para el domingo. San Francisco 24, Denver 17. Gerardo Chus. Dice. Cuéntanos sobre cómo ves a los Niners para este juego. Pues ahí está en el canal 49, hermano. Ya vean el jueves, pero yo creo que todo va a estar en la defensiva y en el ataque terrestre. Dice, ¿tú crees que puedan ganar fácil o que van a batallar? Hills. No, se va a batallar porque dice, estamos muy parejos. Banda U10, ¿qué harían si llegamos y ganamos esta SB con Garoppolo? ¿Le extienden el contrato o regresamos con Lance en el 2023? Pues si llegamos, no sé, si lo ganamos, lo firmamos, pero sí o dice, sí. ¿Estás en algún fantasy o juegas Survivor? Sí, sí, ¿cómo te va? No, yo no juego fantasy, hermano. La neta Betiski es que nunca 33. Ha llamado mucho dice, la atención. ¿Crees que Danny Gray tenga un buen año sin el brazo de Lance? Pues es que se puede explotar de muchas otras formas. Ve tú cómo explotan los Seahawks a Tyler Lockett. No forzosamente son pases largos. Pueden ser trayectorias por atrás de los Gerardo linebackers. Pueden ser trayectorias rápidas. Aparte de Dallas, otro equipo que te caiga mal. Los Rams, los Gigantes, los Empacadores. Y en cualquier equipo que esté Brady. Casi. Dark Suga. Pausa de los minutos. Dice. Fry tendría que aplicar la de los Jacks. F. Contreras 316. Dice. ¿Y si Brady llegaba? Gerardo Chu. Dice. ¿Alguna afición que te caiga mal? En los Seahawks. No me caen mal lo que le sigue. Desde que le aventaron palomitas a Bowman, ya no los trago. A los Vaqueros también. Caen gordos. Bien. Si Brady llegaba, ¿qué? ¿A los Niners? Híjole. Dark Suga. A menos que nos dice, diera el anillo. Arroba no, Gerardo Chidalas. Son odiosos desde pretemporada. Sí. Los Vaqueros también, sí. Y aparte son bien hocicones. Gerardo Chu. Dice. Ay, le dejé mucho tiempo. Lo hicieron a propósito, Lo hicieron a propósito porque quieren tener la afición gringa de ellos, ¿verdad? Sí. La gringa, sí. Me hicieron a propósito porque querían tener tiempo y yo comí el anzuelo y anoté. Gerardo Chu. Dice. Por cierto, ¿tú sabes inglés y si es así, cómo aprendiste? Ah, sí, yo aprendí inglés. F. Contreras 316. No voy a decir el nombre porque ni me patrocinan. Yo odio más a los Packers, me enamoré de los Niners en los años de Favre. Aprendí en la escuela esta que decía que no te vean la cara de Watt. Ahí aprendí inglés. Yo odio más a los Packers, me enamoré de los Niners en los años. Es que Favre también era bien calabazota. Neta, o sea, a mí Brett Favre, híjole. Sí me podía revolver el estómago de maneras muy épicas, el señor. ¡Bien! ¡Sí! ¡Bosa! Gerardo Chu. ¡Ay, dice, ¿tomaste un curso o en la escuela mientras estudiabas todo? Silverbreak-MX. No, me metí MX. A estudiar un año dice, que no estudié nada. Bueno, los fans de los Steelers andan bien no intensos nada, con lo de me sus puse QB. Me puse a estudiar inglés. ¿Ay, solo? ¿Neta?
Vean eso. Tenían segunda y 18 al señor. F. Contreras 316. Dice. Es que los aceperros no se bañan. Los acereros. Pues mira, todo el respeto a la afición de Steeler, pero... Luego sí son bien intensos, tal cual como lo dices. ¡Bien! ¡Sí, señor! Fred Warner sellando la victoria a los Niners. ¡Sí! Ahí está, señores. ¿Cómo de que no? Ya vamos a hincarnos, no quiero sorpresitas porque pa' cómo anda la máquina, mejor ahí muere. Silverbreak-MX dice, así le va a interceptar Fred a su viejo amigo. F. Contreras 316 dice, me está cayendo bien gordo la hinchada de los cafés. Le hacen monumentos al acosador. Es que los cafés ya están bien desesperados, ya lo que sea es bueno para ellos, o sea... Lo que quieren es ya por fin ganar algo, porque nomás no. Gerardo Chu dice. Y aquí, señores, se acaba el partido. ¿Qué opinas sobre el caso de Sean Watson? Híjole, yo sí tengo mis tengo ahí mi opinión, ¿verdad? Mi humilde, dicen, tengo por ahí mi humilde opinión. Creo que al señor Deshaun Watson se le fue la lengua en algún momento, se puso muy nena con lo de su contrato y creo que la NFL lo castigó, así lo voy a dejar. Yo creo que la NFL fue sobre él, lo tenían en la mira y lo dejaron como antecedente para que nadie más vuelva a ponerse como se puso el señor Deshaun Watson. Tantas mujeres de repente de trancazo acusando a un solo hombre, está complicado de creer, ¿no? No digo que no. F. Contreras 316 dice, dos denuncias puede ser negocio, pero 26 denuncias ya es un patrón. Es que yo creo que 26 denuncias ya es demasiado. Dos denuncias yo lo podría creer, podría pensar, sí, pues el señor Deshaun Watson quién sabe qué tanto anduvo haciendo. Pero 26 denuncias ya es una exageración, o sea, es tronarlo sí o sí, ¿me entiendes? Yo así lo veo. Pero bueno, señores, ahí está. Ahí está el resultado de Canal 49, el verdadero, el primero fue entrenamiento, ¿no? Para los que estuvieron aquí en Twitch. Pues ya, ahora sí, despedimos. Miren qué bonito balance, 166 por pase, 146 por tierra. Así tiene que ser, que no se nos desfonde la defensa en el cuarto cuarto. Mantenernos fuertes, sólidos. Tiene que venir una intercepción al señor Wilson. Ya le interceptamos a Fields. Ya le interceptamos a Geno Smith. Hay que interceptarle a Russell Wilson. Hay que ir sobre su cabeza. Hay que proteger a Jimmy G. Y vamos a ganar el partido. Así lo vaticino, un juego cerrado. Vamos a ganar por pocos puntos. Pero ahí está. Le ganamos a los Broncos. Aquí en Canal 49. Y pues bueno. Esperamos que así sea. Yo la verdad creo que eso de las demandas tal vez fue que alguien poderoso en la NFL lo quiso manchar. Yo también lo pienso 316. Así. Ofensiva balanceada, dice, hermano. Una ofensiva balanceada. Ofensiva balanceada, definitivamente. Ese es esa va a ser la tónica para poder ganar el partido. Para que nuestra defensa no esté mucho tiempo dentro del campo. La altura en Denver nos puede matar y nuestra defensa se la pasa dentro del campo. Y el tanque de oxígeno, dice, no va a rendir. Gominers. Go Niners, hermanos, despido F. transmisión. Contreras 316. Dice, jajaja Pablo, me parece divertido meter en la misma frase a Wilson y Geno Smith. Pues son amigos, ¿no? Pero bueno, nos vemos el domingo, espero poder hacer plática, dice, por partido porque voy a estar fuera. Pero si llego, Alex voy a tratar de llegar corriendo 7. Y la hacemos. Dice, Goniners. Para hablar de la victoria contra los Broncos de Denver, señores. Dice,
Te creo 5 o 6 demandas, pero 26 es exagerado. Es correcto, hermano. Nos vamos a lo mismo en la plática. Un partido lunes, canal 49. Dice. Jueves. Chao, no, lunes, podcast y jueves, canal 49. Ahí ando en TikTok, señores. Ya saben que ahí ando ya subiendo noticias y esto. Ahí nos vemos. Dice, Pablo. Nos vemos, estuvo buena la charla. Estuvo buena, chida la charla. Gracias por andar aquí en viernes en la noche. Abrazote. Saludos, Igo Niners. Saludos, Igo Niners.